Deportivo Cali es finalista de la Liga Femenina y aseguró su pase a la Copa Libertadores. Hola, sean bienvenidos a esta Depor Cali News. Bueno gente, estamos aquí con la noticia que dice Cali es finalista de la Liga Femenina y clasificó a la Copa Libertadores. Las verdiblancas derrotaron a la Equidad y esperan ganar entre Santa Fe y Nacional. Deportivo Cali derrotó 2-0 con justicia este sábado en la Equidad en el Estadio Palma Seca. El partido de vuelta de las semifinales de Liga Femenina 2021 disputará el título. Aparte se clasificó a la Copa Libertadores del presente año. El global dejó un 4-1 contundentemente para las vallecaucanas. Las azucareras completaron 12 fechas invictas y llegan a la final con todos los merecimientos, con mucha seguridad en el fondo, juego rápido y fluido, amén de que tengan que corregir su eficacia. Ante cerca de 1.200 aficionados en la gradería, en medio de la fuerte temperatura y el buen funcionamiento colectivo verde y blanco, hubo jugadoras de notable actuación como María Morales y Manuela Pfaffi, la primera en la creación y la segunda con su desequilibrio en la parte ofensiva, generado las dos acciones que terminaron en gol. Durante el complemento, el protagonismo lo tuvo Linda Caicedo con sus rápidas incursiones por la derecha hasta que los calambres la sacaron del encuentro. En el minuto 1 se dio la primera llegada colectiva del local por derecho. Linda Caicedo remató y el balón pegó en el travesaño. A los 6, Cali recuperó el esférico en una salida de la Equidad que quedó a Manuela Pavi, quien ganó la última línea, metió el pase a Paula Medina solitario frente al arco, anotó el 1-0. Cali insistía y la Equidad se defendía, maniatando no solo por el buen funcionamiento del rival, sino por la fuerte temperatura a esa hora en territorio de Palma Seca. Sobre los 22 minutos, Manuela Pavi recibió un balón profundo de María Morales y lo alcanzó, y cuando entró al área, fue derribada por la arquera Tapia. Penalti que cobró María Morales a la derecha para convertir 2 minutos después del 2-0. Linda Caicedo tuvo una buena acción a los 30 con un disparo arriba, pero la arquera Tapia sacó la pelota al tiro de esquina. Ingrid Guerra volvió a llegar por la derecha y la arquera Tapia salvó de nuevo a su equipo en el 37. Pero en el segundo tiempo, la Equidad entró Fernanda Linares por Vanessa Franco. La Equidad produjo su mejor opción a los 9 con Génesis Vegas, pero no alcanzó a rematar con potencia en el área chica. Sean Alberto Ortiz incluyó a Laura Orozco por Pavia a los 11, dándole un descanso a la futbolista más influyente del juego. Vega, la única que intentaba en el cuadro capitalino, apareció nuevamente a los 32 con un disparo por encima del horizontal. Equidad hizo 2 variantes para el paso: Ana María Barón y Estefanía Arroyo. Pero el buen planteamiento de las verdiblancas no les permitió vulnerar al arco de Sandra Sepúlveda. Farlin Caicedo reemplazó en el Cali a Mariana Moral a los 25 luego de que le hicieron a Kelly Barwen, Astrid Miquilena por Paula Medina y María Paula Guzmán por Ingrid Guerrero a los 34. Quedó preocupación en el local por la lesión de Linda Caicedo y las molestias de la lateral derecha Carolina Arias. El conjunto vallecaucano redondea una excelente actuación hasta el momento, siendo la primera vez que se dedica a semifinales, final, así como la Libertadores. En disputa por la corona iniciará como visitante en Bogotá o en Medellín y cerrará en Palma Seca. Pues bueno gente, el Deportivo Cali femenino está en la final por primera vez desde que se creó el torneo, está en la final, y lo bueno es que por ser el mejor de la fase de grupos, todos, el mejor clasificado, tiene la oportunidad de poder levantar el título de la Liga Femenina en el Palma Seca. Mejor imposible van a tener estadio lleno, afición que la apoya, levantar el título. No importa qué rival sea, Santa Fe da un poquito de miedo porque es el actual campeón y pues tiene un plantel muy bueno, Nacional ya se le ha jugado, sabe cómo ganarles. Entonces pues, yo prefiero, para mí miría, pues, no diría no, cualquiera no importa porque le viene bien, pero para mí miría, yo diría, bueno, prefiero Nacional que Santa Fe, pero el rival que venga no importa porque el Cali va a ser el justo campeón y además va a terminar invicto, 14 de 14 sin perder. Así que pues, felicitaciones a las chicas del Deportivo Cali por llegar al la final y clasificarse por primera vez a la Libertadores de América. Y bueno gente, con esto dejamos las noticias del día de hoy. No olvides de darle like, comentar, suscripción, mi en mis redes sociales, acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este video. Te digo, te gusta ese contenido que hable de fútbol femenino, el Deportivo Cali, déjamelo en los comentarios y yo estaré subiendo contenido del Deportivo Cali femenino a mi canal de YouTube, hacer otra sección que vamos a tener aparte de las noticias del Deportivo Cali y los hombres, así que ya saben. Ahora sí, yo me despido por el día de hoy y nos encontraremos en una próxima ocasión. Adiós.